pensando les grabé un previo de cuando cosí esta y si se fijan pues aquí nos va coincidiendo las puntitas. En este punto que ya tengo que coser el otro lado, pues ya me cuesta un poco el poder aquí agarrar bien para doblar y entonces ya saber doblar. Entonces lo que voy a hacer es, y ustedes lo van a ir viendo conforme lo van haciendo, en este punto ya voy a quitar estas plantillas. Sería la tercera vuelta. Ya voy a empezar a quitar estas porque ya uní todas donde van pegadas con esta parte. O sea que todas estas piezas que unimos primero entre sí y luego la base de los pentágonos. Entonces, como ya están unidas en la base, ya no las necesito para seguir uniéndolo de aquí arriba, porque lo de arriba, donde ya va la estrella, van unidas en lo de la estrella, el otro pentágono chiquito y los triángulos ya van unidos en estos. Aquí ya no interfiere el pentágono amarillo. Entonces, voy a quitar todo este cartoncillo de aquí para facilitarme el trabajo de la parte de arriba y pues no batallar a la hora de estar uniendo esas piezas, porque ya ahí ya me estorban un poquito para coserlo de arriba. Entonces, como hicimos en los otros, vamos a ir quitando. Aquí pueden pasarle plancha con vapor para ir quitando los cartoncillos, si no nada más levantan un poco la tela y empiezan a quitar todos los papelitos. Entonces voy a hacer eso, continúo cosiendo toda esta parte. Ya en realidad no se las voy a grabar porque es lo mismo. Nada más tengan en cuenta cuando vayan a unir esta pieza, cuadren bien primero la esquina, ¿sí?, de su pieza esta, la puntita del pentágono, cuádrenla bien con... Le voy a colocar los pentágonos grandes arriba, pero tengo que trabajar. Bueno, aquí esto se me cortó porque se me está terminando la memoria. Voy a agregar entonces los pentágonos grandes arriba, y voy a ver qué colores voy a utilizar y pues ya les muestro más adelante. Yo creo que ya va a ser lo último. Voy a regresar ya cuando tenga ya casi todo terminado, porque prácticamente ya de aquí es todo igual, entonces no tiene caso estarles grabando tanto, tanto para mí, para que no se hagan los videos muy largos y no se les haga pesado verlos. Entonces, continúo, ya las bases se las di y de cómo ir cosiendo. Aquí nada más hay que tener en cuenta todos los que son esquinas y bueno, ya ustedes en el proceso lo van a ir viendo. Así que voy a continuar con esto y ya regreso ya en lo último, ya para enseñarles el final y ya subir el último video, que sería este, para no hacer tan tan largo. Porque en realidad pues casi todo ya es repetitivo. Entonces, voy a terminar y ya nos vemos para lo final. Bueno, continuamos. Ya me falta la última línea y decidí meter de nuevo este color que ya lo había repetido en el centro. Voy a traer acá mi pieza. Aquí me hago espacio, que ya está bastante grande. No se va a ver completamente en la pantalla, pero bueno.
Decidí meter este porque no tengo muchos colores. Entonces al final, bueno, decidí hacerlo de esta manera. Ya casi los tengo todos colocados. En total son 20 los que hay que cortar para completar la, digamos, la fila, la última fila de donde armamos la estrella. Si no le colocáramos este, nos iban a quedar aquí los piquitos, como esta, nada más así de la estrella, y iba a quedar suelto. Entonces, para darle la terminación arriba, le colocamos los otros pentágonos, y ya cerramos la vuelta y ya nos queda la terminación arriba más parejita. Entonces, para esta pieza fueron 20, digo, para esta vuelta fueron 20 pentágonos en total. Y fueron una, a ver, déjenme cuento de acá para no perderme. Es una, dos. Bueno, estos creo que ya los habíamos contado en la de acá. Es que la verdad, una disculpa por el tiempo que me estoy tardando en sacar este último video, pero se me complicaron mucho los tiempos y pues todo esto que lleva a mano pues me llevó bastante. Entonces ya me olvidé un poquito. Creo que cuando hicimos los triángulos ya habíamos contado todos incluyendo estos. Entonces, bueno, estos no se los voy a contar. Ya fueron parte de lo que hicimos, de todos los que hicimos para la estrellita, ¿sale? Entonces de la última fila van a ser 20 pentágonos, ¿sale? Entonces les digo, ya cosí para adelantarme. Me faltan estos 5 que hice ahorita, son 5, pero en total son 20. Entonces, intenté unirlos de dos maneras. Una es ir uniendo de dos en dos y dejarlos así unidos y luego después colocarlos en la pieza ya completa. Pero la verdad es que, bueno, al menos como yo utilicé cartulina, obviamente me cuesta un poco más de trabajo trabajar con ellos porque está un poquito más rígido, ¿no? Si ustedes usan papel, pues no van a tener ningún problema. Pero en mi caso, que estoy usando cartulina, sí me costó un poquito. Entonces, hice unos así, los pegué los dos, o sea, los cosí primero estos dos, ¿sí? Y luego los vine a coser aquí. Entonces, como aquí tenemos un poquito aquí de V, digamos, no es recto, tiene una inclinación. Entonces, cuando llego a este punto, se hace así el arquito. Entonces, empiezo a coser aquí hago así como un arquito doblo y luego ya reacomodo el otro. Creo que me tardo más así. Entonces, hice y luego hice de otro, lo que hice fue unir los tres, unir estos tres. Y en este caso, estos sí se cosen parejos porque aquí lo tenemos completamente parejo, ¿no? Queda aquí la línea pareja. Entonces se pueden hacer unir estos tres así como están y luego pegarlos aquí porque aquí sí está recto. Y si no, la otra es aquí, por ejemplo, uní estos cuatro, pero llegando aquí en este punto sí me costó trabajo. Entonces, en vez de unir estos dos, pueden unir estos tres y luego ya pegarlos si estos están en recto. Y luego nos vamos con los otros y en recto. Aquí me falta unir otros triangulitos aquí. Estos, por ejemplo, no los uní. Me fui ya nada más. La tercera opción es irlos uniendo de uno en uno. O sea, me voy coso aquí sin unir ninguno. Sin unir ninguno, entonces coso este y luego no corto hilo ahí mismo. Uno el triángulo sin cortar hilo uno y así me voy todo alrededor, ¿sale? Entonces ustedes pueden optar por cualquiera de las tres opciones. Esta de plano no se les recomiendo a menos que utilicen papel porque con papel se puede doblar y se puede agarrar más fácil ya toda la pieza completa, ¿no? Porque aquí como tengo el papel se hace un poquito más rígido y luego ya doblar así todo pues cuesta trabajo. Y también de la parte de abajo ya le quité el papel a los rombos. A lo único que no le quité papel fue al pentágono chiquito y los dos triángulos que ya tenemos unidos de la estrella, los dos piquitos de la estrella. Entonces, estos tres les dejé el papel. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando la última vuelta con estos. Y para que no se me hiciera ya muy denso todo, entonces le quité el papel a los rombos, ¿sale? Entonces, ustedes también ahí en el proceso van a ir viendo todos esos detalles para que lo tengan en cuenta, ¿sale? Entonces ahorita voy a continuar.
Ya esta parte prácticamente no se las voy a grabar, si acaso poquito nada más para que vean el proceso, pero todo es repetitivo, todo es lo mismo. Es ir pegando de la misma manera, nada más es encontrar una forma más práctica de poderlos hacer. Entonces, una vez que los peguemos ya aquí, lo único que voy a ir haciendo es ir cosiendo ya en las laterales. Sí, voy a ir cosiendo todas las laterales de cada pieza, de todas las que dejé sueltas. Y ya las voy a ir cosiendo y prácticamente ya habré terminado toda mi pieza ya completa, porque hasta ahí la voy a dejar yo. Esta nada más la estamos trabajando, o la trabajé para que vieran cómo armarla. Prácticamente de aquí ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran, y si van a hacer la quilt, pues ya nada más es ir agregando rosetas de diferentes tamaños para completar su quilt. Entonces, en esta ocasión aquí vamos a terminar, voy a terminar de coser todo lo que me falta y ya nada más se los enseño ya todo completo y me despido. Entonces regreso en un ratito más. Bueno, ya estoy con mis últimas puntadas, ya para terminar por fin. Así que choqué la lamparita. Vamos a terminar ya con este, que sería la última vuelta, y ya con este cerramos la roseta o el rosetón de la pasacaglia. Entonces ya de este, pues ya voy a ver qué uso le voy a dar. Puede ser como una carpetita, un tapetito. Voy aquí a cortar aquí ya. Se puede utilizar como una carpetita o para decorar en la pared también puede ser. Entonces aquí voy a levantar la cámara para que lo vean cómo queda. Aquí ya se forman las estrellas. Me gustan mucho el efecto de las estrellas. Y me gustó ponerlas así en rojo porque quería que se resaltaran bastante. Entonces ya terminé. Por fin. Ya quedó lista. Entonces ya nada más me va a faltar planchar. Antes de retirar los últimos papeles, retiré todos los de la estrella y aquí porque me estaba costando un poquito ya tomar toda la tela. Entonces quité estos, aquí nada me va a faltar este. Y ahorita voy a quitar los que pegué, que es la última vuelta, pero antes de quitarlos voy a planchar primero. Entonces la recomendación es que primero planchen y luego los quiten, ¿sale? Y ya, una vez que ya planche con vapor, para también asentar todas las uniones aquí, ya les retiro todos los papeles y ya prácticamente estaría. Entonces ya más adelante, después les muestro qué voy a hacer con ella. Puede ser que la utilice para decorar. Me gusta hasta como para Navidad. Creo que se ve bien, los colores están más o menos acordes. Igual la pongo por ahí, la cuelgo o algo, no sé. O un tapetito para una mesa o algo así. Entonces, bueno, con esto ya cerramos la serie de cómo hacer su pasacaglia. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo todo lo que les comenté, los detalles, los tips, los pros, los contras. Y al final de cuentas, pues ustedes mismas se van a ir dando cuenta a la hora de irla haciendo cuál sería la mejor opción para ustedes, ¿no? Si tienen alguna duda, algún comentario, lo que sea respecto a la técnica, pues ya saben, me lo dejan aquí abajito en los comentarios, yo les contesto por ahí. Cualquier otra cosa también me encuentran en mi Facebook, en la página Art and Patch, y en el grupo también me pueden comentar. Ya luego les subo una foto ya completa, puede ser que lo vaya a acolchar, haga mi sándwich y haga un acolchado ahí por ahí, no sé si a mano o a máquina. Y ya después, ya cuando lo termine totalmente, pues ya le subo la foto al grupo para que lo vean. Con esto me despido. Gracias a todos por haberme acompañado en estos videos. Una disculpa por la tardanza de este último, que se me complicó, pero bueno, ya salió. Les agradezco a todos.
Les pido su ayuda para compartir, si les gustó la clase, darle me gusta también. Me ayuda bastante que le den me gusta a las clases. Y cualquier otra cosita, bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Bye.